Convención constitucional o mixta, una de ellas será la encargada, si los chilenos así lo deciden, de escribir una nueva constitución. Hasta el momento se desconoce cómo estaría compuesta la convención mixta, pero la constitucional, el símil de la Asamblea Constituyente, estaría integrada por 155 delegados de 28 distritos. En primera instancia, tendrían 9 meses para redactar la nueva constitución. Por eso muchos dicen que deben dedicarse a la tarea de forma exclusiva y por ende recibir una remuneración. Yo creo que aquí vamos a tener gente de regiones, vamos a tener gente de distintos lados, que van a tener que, ojalá, recorrer el país, escuchar mucho a la gente, y por lo tanto eso va a necesitar un financiamiento. Hay dos alternativas que están sobre la mesa, el equivalente a la dieta de los cores o el equivalente a la de los concejales, y algo que en su momento se tendrá que decidir. Pero ¿cuánto le costará al Estado una eventual convención? El presidente de la Cámara de Diputados ya le solicitó al secretario general de la corporación un estudio, uno que incluye eventuales dietas, gastos de traslado y alojamiento si es que los delegados son de regiones y deben sesionar en Santiago, en donde se proyecta podrían trabajar los delegados. Tenemos capacidades instaladas en Santiago, por ejemplo, en el edificio del Congreso Nacional, el hemiciclo de la Cámara de Diputados, incluso el Salón de Honor, que permite que poder albergar por lo menos a 170 comisionados. Y aunque el monto exacto para implementar una convención constituyente aún no está claro, existe un estimado. Nosotros creemos que debe ser del orden de los 600, 700 millones anuales lo que podría ser en lo que es funcionamiento mismo. Pero algunos parlamentarios creen que esta cifra será mucho mayor, eso debido al tipo de trabajo y a la ayuda que necesitarán los delegados para redactar la nueva constitución en el corto plazo. Tiene que haber también, por un lado, equipos de asesores, ¿no? Equipos de asesores para los temas constitucionales, abogados constitucionalistas. Van a itinerar por el país, que van a estar una semana en Arica, después en Iquique, van a recorrer todo el país escuchando a la gente. Yo creo que por lo menos sería más de 2.000 millones de pesos en gastos de funcionamiento, más los sueldos que van a tener los delegados. Financiamiento que deberá ser proporcionado por el Estado para conducir de forma correcta el proceso constituyente. Sin duda que es uno de los puntos que también hay que resolver, y hay distintas fórmulas que hay que poner sobre la mesa. Fórmulas que hoy trabajan diversos expertos que serán puestas sobre la mesa para ser debatidas. El proceso constituyente, ¿qué costos podría traer? ¿Qué informe necesita usted para poder...? No lo sé, el CERVEL está estudiando eso. Cuando lo tengamos lo vamos a dar a conocer. Por eso te digo que no tengo nada que decirte novedoso. Es un tema que no hemos conversado a nivel del Consejo y además no nos corresponde. A nosotros nos corresponde básicamente los gastos de organización del acto electoral, los gastos de formación ciudadana, educación cívica electoral y aquellos temas donde nosotros somos responsables. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, no solo se refirió a ese tema. Tras la Comisión de Gobierno Interior, a la cual fue invitado, señaló que es posible incorporar en el padrón electoral a menores de 16 años que quieran votar en el plebiscito de abril de 2020 por una nueva constitución. La experiencia que existe en otros países de la región, donde pueden votar menores desde los 16 años, lo hacen de manera voluntaria, en aquellos países incluso donde hay voto obligatorio, técnicamente es posible. Al CERVEL la verdad es que debería limitarse a la parte técnica, perfecto, no es un tema que yo podría agregarle 50 requisitos, pero ya se suscribió un acuerdo. Así dijo el presidente de RN, Mario Desbordes, quien asistió a la primera reunión para definir la comisión técnica, que será la encargada de definir las eventuales dietas de delegados, su rol, deberes y derechos al momento de ser escogidos para redactar eventualmente una nueva constitución.